De lunes a viernes a esta hora, en directo y desde Barcelona, eh, el programa 3x4. Aún hay muchas personas que nos siguen preguntando el porqué de ese título. Pues bien, 3x4, lo repetimos una vez más, eh, son las proporciones que tiene cualquier monitor, cualquier pantalla de, de televisión, eh, 3 de alto por 4 de ancho. Damos ya la bienvenida al concursante en el plato que hoy nos acompaña por cuarto día consecutivo, Jesús Carlos Lázaro Salanova, que llegó hace eso, cuatro días, desde un pueblo de Sevilla que se llama. Alcalá de Guadaira, aunque él es gallego y tiene una especie de mezcla eh, en cuanto a sus procedencias de sus familiares. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Carlos, cuéntanos cosas. Nos cuente cosas. Lo primero a ver si hoy puedo un poco variar la imagen de ayer que me, me quedé como muy que cari acontecido y a ver si hoy. Podemos con algo. Decía antes que Carlos tiene una especie de mezcla eh, genética. Decíamos que era gallego de un pueblecito de la Coruña de Noia... ...que trabaja desde hace muchos años en la Cala de Guadaira. Pero además hay por ahí una, un flanco navarro que no hemos comentado... ...y creo que en Navarra están así como un poco moscas, ¿no? Dice, este caballero de decir que también tiene un padre navarro. Sí, sí, sí. Mi padre era navarro y, y allí en Navarra está toda mi familia paterna. Y, y lo gracioso ha sido que familiares que, que hace años que no sé de ellos... Ahora han intentado ayer ponerse en contacto conmigo, pero para animarme. Y entonces, que sepan que, que me acuerdo de ellos y que estoy aquí. El regalo que escogió Carlos, por eso sigue tantos días aquí, es un regalo valioso. Y es que pidió en su carta un viaje pagado de una semana a Canarias. Para 30 personas, 28 chavalines, que son sus alumnos en la canal de Guadaira, puesto que él es profesor y eh, dos profesores. El regalo, puesto que es importante, valía la cantidad de 52 puntos, de los cuales en los tres días anteriores Carlos ya ha conseguido 32 puntos. Sí. Así que, eh, viendo tu marcador, Carlos, ya ves que te faltan por conseguir 20 puntos y que dispones de cuatro comodines, ya vale. que los seis anteriores eh, te los has eh, sacado del medio en otros tantos errores. Te deseamos muchísima suerte. Gracias. Ya sabes que en el momento en que consigas ese premio, si es que lo consigues, yo creo que va por buen camino, es cuando el 3x4 entra en acción y dice que, y además hay un coche. Un coche que es ese que están ustedes viendo. También te da ilusión el coche, ¿no, Carlos? Supongo. Sí, pero eso es una cosa... Secundaria. En un principio la carta la escribí con el motivo del viaje. Vamos y no, no tenía una segunda... Vaya, una que como dice parte. el mismo nombre es... Eh, y además, si viene, que viene, vendrá por añadidura, digamos. Ah, no, no, indudablemente. Sí. <laughs> Empezamos ya con la primera consulta de hoy que nos llega a través del teléfono y que nos dejó grabada desde la Barclays Clementa Sancho Mainat. Su pregunta es la siguiente: Mi consulta es, eh, en el mercado de, de la peluquería, ¿en qué nivel europeo estamos? Muchas gracias. A usted, Clementa, por cierto, anote, tiene el número 43 para el sorteo de un coche, sorteo que efectuaremos el próximo lunes, que es el primer día hábil de febrero y ya cerrada la lista de todos los consultantes de este mes de febrero. Para responderle a esa pregunta hemos traído a nuestro plató a un eh, peluquero y estilista español, a José Urbea, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta, José, era muy clara. En el mercado de la peluquería, ¿en qué nivel estamos en España? Bien, en este momento el nivel de la peluquería española es altísimo tan altísimo de que de todas partes del mundo vienen peluqueros a nuestro país para reciclarse en nuestros centros de perfeccionamiento. Es por ello que el nivel en el que estamos es totalmente alto y eh, creemos que eh, de muy poca, o sea, no insuperable, evidentemente, pero que evidentemente no tenemos nada que envidiar a ningún otro país, ya que, como he dicho, vienen todos. Aquí, igual que nosotros hemos viajado muchísimo, ellos están viajando muchísimo a nosotros. En la cosa artística, José, España siempre marca, marca modas. En los científicos es diferente, por las razones que sean. ¿no? Parece que normalmente nos llevan a la, la, la delantera, pero en cuestiones artísticas hay donde se demuestra el temperamento y la genialidad, así entre comillas. ...bien, eh, la genialidad entre comillas que decías... ...podríamos uh, decirlo, uh, que siempre decimos del carácter latino... ...que somos más creativos, etcétera, etcétera... ...lo que sí pasa es que el ingenio... ...puede que en otros momentos ha superado... La, ...la falta posiblemente de medios técnicos... ...que en otros momentos se tenía, ¿no?... ...entonces, eh, no es ahora, ahora como he dicho... ...los peluqueros, los profesionales de España... Viaja, ...hemos viajado muchísimo, ya hemos visto mucho mundo peluqueril... ...nos hemos dado cuenta de que no solo lo de fuera es bueno... ...sino que lo que tenemos dentro es muchísimo y muy bueno... Y por lo tanto, pues ya no precisamos de tanto salir fuera. Ahora, como he dicho antes, están viniendo mucho ellos a nosotros, ¿no? Sí, estará avanzado esto de la peluquería, que incluso se ha adoptado ya el sistema de la informática. José, cuéntanos eh, esto de la, del ordenador aplicado a la peluquería, ¿en qué consiste? Creo que es algo así como una forma más rápida y segura para que la gente se anime a cambiar de imagen o de look. Sí, evidentemente así es. O sea, pensamos con esto desterrar aquello del no me lo han acertado. ¿no? Ajá, he ido a la peluquería y me han hecho este churro, ¿no? Así de esa bueno, forma. Bueno, sí, no exactamente así, pero teníamos los peluqueros muchos y grandes, graves y grandes problemas y eh, había esta necesidad de hacer esto. Y yo, por eso, eh, siempre en esta búsqueda de encontrar algo, hace ya años que estaba en la búsqueda de que un sistema informático tenía de solucionarnos. Entonces, estaba buscando sistemas de gráficos y de, de imagen y de diseño y eh, entonces lo hemos acoplado a este sistema informático que consta como veis pues del monitor de, de una cámara evidentemente que capta una imagen luego si acaso pues como no te podemos poner a ti captar imagen bueno, bueno. porque ¿por no podemos porque no yo, yo creo que sí eh, primeramente aquí eh, podemos ver que hay un señor eh, que está con poco pelo y ahora creo que le vamos a poner cabello verdad lo hemos preparado rápidamente y eh, enseguida pues se verá o sea, alguien que tenga dudas. Ahora, como lo veis, Ajá. pues ahora tiene cabello. Esto lo hemos hecho en un momento, aquí mismo, ahora en el plató, para no entorpecer demasiado. Con, con pero esto es, es caso que de pronto dice: bueno, una. O un injerto, el procedimiento que sea, pero yo con pelo, ¿cómo me puedo ver? De esta forma, no es un gráfico, sino que es, digamos, su propia imagen puesta con pelo. Evidentemente, Así se convence o, sea, o, o, se le, o, o se le va la idea no. de la cabeza? O puede hacerse más de una variación: le hace 5, 10, 15, las que quiera, se las estudia y luego dice, pues me decido por esta o me decido por esta. O este mes me toca esta, esta imagen y el próximo mes me toca otra imagen diferente. Entonces, si te parece, puedes sentarte y ser tú misma objeto comentabas? de la prueba o sea, para comentarte. obviamente los uh, objetos eh, la cámara, sí. Este monitor revela una imagen. El ordenador fija, como no, pues evidentemente tus, tus datos, tu imagen, los datos que le da esta cámara y entonces después va sobreponiendo imágenes, diferentes datos, diferentes, con lo cual consiste que hacemos una variedad de peinados diferentes. O sea, un pelo muy, diferentes. muy corto, un pelo con rizos, sí. por ejemplo, un pelo sí. con una melena Evi larga. Evidentemente. Yo ahora Mira. voy a ponerme aquí y vamos a intentar hacerte, vamos a intentar, vamos a hacerte un cambio de imagen a ti, como no. ¿Quieres por favor? Bueno, yo ya me bueno, veo, ¿eh? Lo hemos hecho muy inmediato. Aquí podemos, podemos ver, si la cámara lo, lo capta ya, de que eh, tú tienes un cambio, puedes venir, ahora ya puedes venir. Ah, sí, si me puedo quieres. ver, qué curiosidad. Y, ver, o sea, ahora la clienta ya se puede sentar a A ver con lado. qué pinta me ha El hombre ha dejado. o mujer, la clienta, se sienta a nuestro lado y dice, bueno, ¿ahora qué me haces, no? Y empezamos a hacer y variación de peinados y tal, ¿no? O si sea, no quieres largo... No cambiaré de look. ¿No quieres rizado? No. mañana vale, estáis ilusionado De todas maneras, yo te lo he preparado, además, con mi impresora, ¿no? Para que te lo puedas mirar, consultar y, como no, pues Ajá. evidentemente no. O sea, luego o sale se que... la. Sí, sí. O sea, eh, tienes una opción de hacerlo por impresora y, como no, no solo este peinado que tienes aquí, sino que, evidentemente, pues bueno, tantos como tú quieras. O sea, tú puedes coger y, por ejemplo, pues, traer una revista o una revista y dices, bueno, como nos viene siempre a la clientela, ¿no? Mira que he visto este personaje, esta, esta modelo. Este peinado que ¿no? me gusta, me quedará sí, que bien. Sí, que me gusta, me quedará bien a mí, ¿no? Exactamente. Y entonces captamos, naturalmente, entonces la imagen que nos dan y aquella imagen cogemos y se la aplicamos a la persona. O sea que con esto tenemos muy y mucho, mucho avanzado y hemos ganado mucho con todo ello. A menos malos entendidos ya no los habrá a partir de ahora. <laughs> ni derecho a reclamar, no supongo, Urbea. Lo digo bien. porque hasta ahora teníamos como mínimo el derecho a la pataleta, ¿no? Ibas al peluquero o a la peluquera, y le decías, pues no sé unos ricitos, un corte, y él te aconsejaba, sí, te puede quedar bien, pero siempre el riesgo existía. Cuando salías de la peluquería con un mal humor increíble, es cuando te entraban ganas de coger al peluquero y dejarle calvo como mínimo, ¿no? Así no, así la, la cosa va sobre seguro. Yo, yo, yo creo que ahora podemos ir trabajando algo muchísimo más seguro, al menos no hay tantos malos entendidos como decía. Con ello eh, considero que hemos dado un paso muy adelante y eh, que nosotros aquí en España hayamos sido eh, una avanzada en esto pues también es muy importante. ¿eh? ¿Llegará este eh, artefacto así tan, tan moderno, tecnología punta, a las peluquerías? Eh, ha de llegar a todas las peluquerías, o sea, es un instrumento, es una herramienta de trabajo que tendrán de tenerlo todos los salones de peluquería y, como no, todas aquellas personas que se dediquen al cuidado de la imagen, evidentemente. Vaya, dentro de 25 años eh, ya es, es clarísimo que todos trabajaremos así. Aprovechamos la presencia de José Urbea para que nos muestres algunos de los modelos. Cómo, eh, no, cómo no, Urbea, sí, lo que evidente. está de moda para la temporada que de este año. Pues mira, nosotros hemos eh, dentro del gran abanico o de la enorme variedad de peinados que existen en esta temporada y sobre todo en lo que ahora viene esta primavera casi verano. Pero bueno, eh, aunque estamos en invierno, casi, casi podemos decir primavera que vamos a hacer verano. Nosotros lo que estamos trabajando muchísimo es en peinados que nos recuerden, pues, eh, perfectamente tipos eh, anteriores a nosotros, o sea, años 50, años 40, años 60. Eh, hacemos ondas. Rizos, formas que eh, van más apelmazados de cabello, más encominadas, pero eh, también cabellos entremezclados entre el medio crepado y esto tal. Es como, esto es como levantarse de la cama y decir así me voy. ¿no? Bueno, no es exactamente. O sea, si eh, acaso ella quieres darte un poco la vuelta y tal, por favor, ver, sí, por os podéis hay, dar cuenta sí. de que hay un, un trabajo aquí ¿no? que se ha encrespado un poco el cabello, se ha trabajado. Es como levantarse de la cama, pero con estilo. ¿no? ¿Y en cuanto al caballero y con esa cama más Urbea? Con el caballero, pues evidentemente hemos hecho. Cortos, largos, coletas, hemos hecho de todo y yo creo que un caballero como él, pues queda muy bien con este tipo de cabello. Pero como un Caballero dicho, tan guapo queda bien con cualquier cosa, ¿eh? Sí, todo ha dicho de paso. No. Exactamente. <laughs> Pero de todas maneras, si tiene problemas con el ordenador, se lo solucionamos, ¿no? Uh -huh. Me comunican que hemos tenido algún pequeño problema de sonido. Les pedimos disculpas por ello. Intentaremos que de aquí a las dos y media no se repitan esos problemas en cuanto al sonido. José Rubia, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y. Y yo iba a decirles que, lógicamente, de cuanto aquí se ha hablado, se le pregunta ahora al eh, concursante en el plato para ver si ha prestado atención. ¿Sí, Carlos? Sí, creo que sí. Adelante entonces la pregunta. Esta es la pregunta: ¿Qué tres elementos técnicos son necesarios para realizar el cambio de imagen por ordenador? Ya, ya puedo contestar. Cuando quieras, Carlos. Sí, pues. Según ha estado hablando el estilista, la cámara, el monitor y el ordenador. La respuesta, ya, 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 tres elementos, ¿eh? es correcta. Así que, Carlos, anotamos un punto más en tu marcador, que pasa en este momento de los 32, 32. que tenías a los 33. 23. Una buena cifra, sí. repetida, Capicúa. 33 puntos. Antes de seguir adelante, quisiera recordarles que si ustedes desean eh, hacernos sus consultas a través del contestador automático, como ha sido el caso de la anterior de la peluquería, pueden hacerlo llamándonos a un número que ahora mismo les refresca en cuanto a la memoria arancha. Para consultas por teléfono, ya saben que han de llamarnos al 4180013. 4180013. Prefijo 93 y ustedes nos llaman desde fuera de Barcelona. Y el horario del contestador, dos y media a 8 de la tarde. Y ahora, Carlos, si estás uh, dispuesto, preparado, vamos con el primer juego de hoy. De acuerdo. Sí, sí. sí. Venga. El 3. El número 3. Sí. No alteras el orden, ¿eh? Eres un caballero muy lineal, Carlos. Lista de boda. Esta es la historia de una pareja. Vale dos puntos el juego. Te pondrías en 35. El chico viene de encargar la lista de boda y lee a su novia la relación de lo que ha pedido. La lista dice así: Presta Carlos muchísima atención. Una picadora, la vajilla, el microondas, un reloj de pared dos cuadros, la batería de cocina, un juego de cuchillos de cocina, una lámpara de pie, una lámpara de sobremesa, dos ceniceros de cristal, dos taburetes de cocina, la mesa del televisor, un revistero, un jarrón, un juego de café, dos cuadros, una cristalería, una escultura y la cesta de la ropa sucia. La chica se ríe ya que su novio ha repetido algo. ¿De qué se trata? Ah, sí, sí. Sí, que los cuadros, los cuadros que cuatro en lugar de dos. Se han repetido. La respuesta es correcta. Así que te anotamos, Carlos, los dos puntos de juego que de 33 te sitúan en 35, 35 puntos. Y vamos a por la siguiente consulta, en esta ocasión a través del correo, que tendrá el número 44 para el sorteo que celebraremos el próximo lunes. La carta nos la envía Ana María Badía Cazorla de Belcaire de Urgell, en Lérida, y, <coughs> perdón, y dice lo siguiente, me gustaría saber de la trayectoria artística y musical del conjunto Europe. Pues mira, Ana María, el grupo Europe nació en el año 83 en Suecia y en estos cuatro años han editado dos long plays. El, final, el principio se llama The Final Countdown el final de la cuenta atrás, y Winds of Tomorrow, las alas del mañana. Los componentes de este grupo, Europe, son Joey Tempest, guitarra, 24 años, John Leven, bajo, 25 años, Jan Hangland, batería, 24 años, todos muy jóvenes, y Michael Meek, teclado, 26 años. Como imaginamos que, Ana María, a usted le gusta Europe, ahí están los chicos de Europe.